Ayer nosotros a partir de las 16 horas tomamos una intervención a raíz de dos personas que habían sido aprehendidas por particulares en lo que es en la zona del barrio Radio Estación, ya que estos dos habían querido ingresar a una vivienda. De la información que tomamos en primera instancia surge que uno de los aprehendidos presentaba dos heridas de arma de fuego, por lo que tuvo que ser trasladado de manera inmediata al hospital regional. En el lugar personal de Comisaría Séptima corroboró efectivamente sí que esto habían intentado ingresar a un domicilio donde habían preparado varios elementos para llevárselo, siendo avistados por los vecinos, quienes a través de los grupos de WhatsApp alertaron a los demás y bueno, salieron entre varios a correrlos. Producto de eso, este personal de Comisaría Séptima y con la intervención del Ministerio Público Fiscal demoró a cinco personas que se encontraban presentes en el lugar a fin de determinar su participación. Después se terminó corroborando que estos eran testigos del hecho que no habían tenido participación en el ataque de los dos que habían sido aprehendidos de manera particular. Solamente estaban presentes cuando llegó, se habían acercado a mirar cuando llegó el personal policial. Ya en hora de la noche se toma conocimiento que uno de los masculinos que había sido aprehendido de manera particular, identificado como Barriga Sebastián, había fallecido a raíz de las heridas que tenía. En base a esto, bueno, se amplió las primeras pesquisas que nosotros realizamos, que fue relevamiento de vecinos, cámaras y demás, con lo cual, bueno, pudimos determinar la participación de los primeros cinco que habían sido demorados. Al margen de esta situación, en horas de la noche en Comisaría Séptima se presentó de manera voluntaria una persona mayor de edad, haciendo que había sido el autor de los disparos, con lo cual quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y bueno, en horas de la mañana se iba a realizar el control de detención de esta persona. Barría era un conocido de la ley. Barría, sí, Barría ya había tenido, ya es conocido, tiene un prontuario bastante amplio. El otro masculino que lo estaba acompañando, que también quedó hospitalizado por las lesiones que sufrió, también es bastante conocido en el ambiente. Incluso un detalle que a Barría, por ejemplo, en horas de la mañana, personal de esta división había realizado un allanamiento porque estuvo involucrado en otro hecho de robo hace días atrás en un barrio de zona norte.